Una mujer y su hijo vivían en un pequeño poblado, en la antigua China. Todos los días se levantaban antes del amanecer y acudían a la montaña en busca de leña. Esta la agrupaban. Y más tarde, el niño se encargaba de venderla en las afueras del mercado. Era utilizada como combustible para chimeneas o cocinas. De esto vivían. Un día, mientras el niño esperaba que alguien le comprara una carga de leña, vio tirado un monedero. Al observar que nadie lo reclamaba, lo tomó y lo guardó en su bolsa. Muy desconcertado, sin saber exactamente qué hacer con él, se lo llevó inmediatamente a su madre, quien se encargó de abrirlo y contar lo que había en su interior. 15 monedas de oro. Muy alarmada, le dijo al muchacho que tenía que devolver cuanto antes el monedero a quien pertenecía, pues para entonces esta persona debía estar muy angustiada y tal vez fuese más pobre que ellos. El niño le dijo que estaba de acuerdo, pero que eso sería imposible toda vez que ignoraba a quién pertenecía el monedero. Sin embargo, la madre enfatizó que averiguarlo no sería difícil, pues bastaba con que se detuviera en el lugar donde había encontrado el monedero y esperara allí pacientemente hasta que llegara la persona propietaria a reclamarlo debidamente. El niño, pese a no estar completamente de acuerdo con el concepto de la madre, esperó largas horas a las afueras del mercado, hasta que vio a un comerciante que, muy desesperado, buscaba en el suelo como si algo se lo hubiese perdido. El niño le dijo: ¡Perdone! ¡Perdone, señor! ¡Señor! ¡No, no, 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 no! ¡No, usted no! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, usted no! ¡El otro! ¡No, no, usted tampoco! ¡El otro! ¡Sí, usted, señor! ¿Ha perdido algo, señor? Así es, muchacho. Perdí un monedero. ¿Por qué? ¿Acaso será este, señor? ¿Seré, muchacho? Y se lo arrebató. Entonces contó las monedas. Una, dos, cinco, seis, siete, ocho, 15. Solo 15 monedas. Muchacho, aquí había 30. ¿Dónde has puesto las otras 15? ¿Cómo te has atrevido a robarme? Ante el escándalo, una multitud se congregó en torno a ellos. Y al darse cuenta que el niño ya estaba llorando, le recomendaron acudir ante el juez. Una vez en la oficina de este, el juez dijo: a ver, muchacho, aproxímate. Ya, 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 deja de llorar, muchacho. Aquí nadie te va a hacer daño, yo mismo me encargaré de ello. Ahora dime, ¿cuántas monedas había en el monedero que encontraste? Había solo 15, señor. ¡Yo te juro que no! Basta, basta, muchacho. No es necesario incurrir en juramentos. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora dime, cuando contaste las monedas, ¿estabas solo o había alguien contigo? Quiero decir, un adulto. Sí, sí, señor. Ahora que lo dices, sí. Estaba mi madre conmigo. ¡Ella las contó conmigo! ¿Qué esperan? ¿Qué esperan todos ahí sentados? Vayan inmediatamente por la madre de este muchacho para que rinda su debido testimonio. Cuando la madre del chico llegó al juzgado, dijo exactamente lo mismo que él. Y solo agregó que ella incluso aceleró al muchacho para regresar a cuanto antes al mercado, pues se pensaba que la persona que había pedido el monedero debía estar muy preocupada y tal vez fuese más pobre que ellos. El juez entonces escrutó primero a la madre, luego al muchacho, y le dijo: Bueno, ya hice el análisis de ustedes dos, pero ahora me dirigiré a este otro. Miró al comerciante y le dijo: pues en virtud de que tú reclamas un monedero con 30 monedas, ¿no es así? Así es, señor juez. 30 monedas, ni una más, ni una menos. Y este muchacho
este pillo. Solo me devolvió 15. Quiero que ahora mismo, aquí, enfrente de todos, me devuelva las otras 15. O de lo contrario. No, un segundito, dijo el juez. Aquí nada se va a resolver con violencia. Aquí no. Por favor, esto es un juzgado que no se ve. Así que el juez se quedó pensando unos segundos y tratando de hacer una solución. Le dijo al comerciante, pues verás, en vista de que tú reclamas un monedero con 30 monedas, ¿no es así? Así es, señor juez, como le decía, 30 monedas, ni una más. Sí, ya sé. Ni una más, ni una menos, ¿verdad? Eso es lo que ibas a decir. ¿Cómo lo sabía, señor? Ah, vaya contigo. Y mientras tanto tú, muchacho, afirmas haber encontrado un monedero con solo 15, ¿verdad? Así es, señor. Como dijo el señor. ¿Cómo dijo? Ah, sí. Ni una más, ni una menos. Pues entonces la situación está más clara que el agua. Eso significa que el monedero que encontró el muchacho no es el tuyo, comerciante. Está claro, está clarísimo. Porque el monedero que encontró el muchacho solo tiene 15 monedas y el tuyo ya tenía 30. Por tanto, y en vista de que el monedero encontrado no es el tuyo, me parece que tú ya nada tienes que reclamar aquí. Así que toma tus cositas y lárgate cuanto antes. En cuanto a ti, muchacho, anda. Anda, muchacho. Acércate. En virtud de que nadie reclama el monedero con solo 15 monedas de oro que tú encontraste, pues me parece que este legalmente te pertenece. Así que pon atención, muchacho, porque no repito, pon atención. Puedes hacer lo que dispongas con él. ¡Caso cerrado! Así que el niño dispuso de las monedas para cubrir las necesidades básicas de él y de su madre durante muy buen tiempo. En cuanto a la multitud, quedó conforme con el resultado del juicio. Y respecto al comerciante, ese quedó compungido debido a que no pudo recuperar ni siquiera una pequeña porción de lo que había perdido. Es que cuando perdemos algo, debemos alistarnos, pues en caso de recuperarlo, esto nunca, absolutamente nunca, volverá completo. Pues siempre tendrá una merma, ya sea de carácter físico, emocional, e incluso, ¿por qué no?, de carácter histórico. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Ahora sí los saludamos ya por la tarde. Ahora transmitimos un poquito más tarde, el programa. Me están dando aquellas palabras, por eso es que estoy repitiéndolas, porque comúnmente yo las hablo así de corrido y con una dicción precisa y articulando perfectamente. Entonces aquí me repiten los conceptos, por eso es que yo lo repito. Sí. Se equivocan allá y entonces hacen que me equivoque. No, hoy les damos, por supuesto, la bienvenida a este su programa, Los Percucuentos. Recuerden que los transmitimos los días martes. Así que, bueno, hoy estamos presentándoles un par de cuentos. Si hay oportunidad, les presentaremos uno más. Pero estos cuentos hoy versan justamente respecto a la pérdida. Continuamente nosotros hablamos, escuchamos, y lo más grave es que somos objeto de las pérdidas. Sentimos la pérdida, la observamos, en dado momento incluso reflexionamos sobre cómo poder evitarla. Pero lo más curioso es que hay veces en las cuales estas pérdidas rebasan nuestra capacidad. Cuando hablamos de pérdida, hablamos de algo que definitivamente es incluso ambiguo, porque esta ambigüedad se basa en gran medida en el tipo de pérdida. Se puede perder algo cuando se pierde la oportunidad, en gran medida, cuando ya no se posee la oportunidad de moverlo, de manejarlo, de manipularlo, de tenerlo, poseerlo. Es dejarlo lejos de las manos, del control. Así que, como ustedes pueden notar justamente en este relato que les presenté, un relato chino, se manifiesta justo esto. Nosotros cuando recuperamos algo, comúnmente ya no lo recuperamos del mismo modo, con las mismas formas.
Esto siempre va a tener justamente características distintas en cuanto vuelve a nuestro control. Siempre, de una u otra manera. Por ello, es importante tomar en cuenta que debemos estar preparados para las pérdidas. Pero justamente respecto a esto de las pérdidas, quiero tocar otro relato. Y perdonen ustedes la tos, que es bien persistente. Hace unos instantes platicaba justamente aquí con los compañeros respecto a la tos, porque muchos de ellos la traen, así que ellos fueron los que me la contagiaron. Pero porque uno tiene mucho cuidado. Vean, aquí tienen los ventiladores prendidos hacia mí, cuando deberían estar apagados, y ya me di cuenta de por qué toso. Bien, perdonen ustedes, insisto por la tos. Les voy a presentar ahora un cuento de la tradición Bubi, de la tribu Bubi del continente africano, respecto también a las pérdidas. Respecto a las pérdidas y la manera en que uno incluso también las propicia. Porque eso es algo importante. Para ello uno debe ser consciente de qué es lo que necesita para saber exactamente qué es lo que puede disponer. Es decir, hay que conocer la historia de nosotros, cómo hemos llegado hasta donde estamos para saber hacia dónde vamos. De lo contrario, eso de hacia dónde vamos siempre va a ser una utopía bastante fantasmagórica. Este cuento que les voy a presentar de la tradición Bubi africana, espero que sea de su agrado. Ojalá sigan con nosotros, recuerden que esperamos sus comentarios. Esperamos también que si quieren ustedes venir al estudio puedan hacerlo, pues la finalidad es discutir, platicar, disfrutar, comunicarnos directamente aquí con los relatos en el estudio. Bueno, pues pueden hacerlo si nos escriben y nos ponemos ya de acuerdo para que nos visiten. Un pescador estaba sentado en su cayuco, verdaderamente entristecido, desconsolado, decepcionado, pues en toda la mañana, a pesar de sus técnicas y sus esfuerzos, solo había logrado pescar uno, un pez. Se decía que en toda la región había un norte impresionante y que era peligroso ingresar al mar. Pero su necesidad era imponente, insoslayable. A pesar de todo, sabía que no podía sobrevivir, y esto continuamente le traía problemas con su mujer. Las discusiones eran frecuentes. Así que sentado en su cayuco, lamentaba su situación, cuando repentinamente escuchó que alguien le llamaba. Volteó hacia uno y otro lado, pero no veía a nadie. ¡Hey! Se alarmó y se puso de pie. Luego se volvió hacia el cayuco y logró ver que se trataba del pez, que sacudiéndose le decía: ¡Hey! ¡Hey! ¡Pescador! ¡Pescador! ¡Sí! ¡Sí, pescador! ¡Soy yo! ¡Soy yo, pescador! ¡Soy quien te habla, pescador! Pero esto no puede ser. ¿Un pez? ¿Un pescado? Porque ya estás en mi cayuco hablándome. Hablándome. Esto no puede ser. Vaya, pescador, pues lo estás viendo, lo estás escuchando y aún no lo crees. Vamos, pescador, yo puedo cumplirte todo lo que dices. Todo, todo. Pero anda, sácame. Te daré todo lo que gustes. El pescador reflexionó y dijo: en verdad puedes cumplirme todo, todo lo que desee, pez? Todo, pescador. Absolutamente todo, pero libérame. No. Espera. Si en verdad es cierto, necesito comprobarlo. Mira, pez. Necesito... ¿Qué deseo? Sí, necesito que me concedas una casa. Una casa bien estructurada, con cimientos, con un buen techo, bonita. Ah, con una cocina grande y con todos los enseres domésticos que requiere mi mujer, porque eso sí, es lo que más le interesa a mi mujer. Tengo muchos problemas con ella. Así que, concédeme eso. Ah, un buen sendero, un buen jardín. Concédeme eso. ¡Concedido! ¡Concedido, pescador! Dijo el pez. Pero libérame cuanto antes. No. Dijo el pescador. Antes necesito cerciorarme de que todo lo que dices es verdad. Así que tomó al pez
y lo encerró en una piscina de roca natural, justo a la orilla del mar. Consideró que no podía escapar, así que el pescador se puso en camino de regreso a casa. Entonces, logró ver a su mujer en el exterior, extendiéndole los brazos, maravillada al verlo. Él aceleró el paso y se estrecharon. El abrazo fue profundo. Ella coronó el abrazo con un beso y le dijo: mira, mira, anda, anda, ven, ven, ven acá, mira, quiero que veas la casa, mira qué casa tenemos, ¿lo ves? Anda, 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 pero, ven, ven a ver la cocina, mira, mira esos trastes, mira la estufa, mira esa mesa preciosa, ¿lo ves? ¿Lo ves? El pescador cruzó los brazos y sonriendo dijo: sí, yo sabía que esto sucedería. ¿Lo sabías? ¿Cómo que lo sabías? Lo sabía porque... porque yo lo pedí. ¿De qué hablas? El pescador le explicó la situación a la mujer. Y ella le dijo: vaya, pero qué maravilla. Bueno, ¿y dónde está el pez? ¿Dónde está el pez? ¿Dónde está? ¡Pero si te digo que los hombres son idiotas! ¡Idiotas por naturaleza! ¿Dónde está el pez? Es que lo dejé en una piscina de roca natural a la orilla. ¡Se va a escapar! ¡Ve por él, corre! ¡Ve y pídele! ¡Pídele que... ya sé! ¡Pídele que nos dé un palacio! Ya no una casa, un palacio. Que seamos los más ricos. Que tengamos una gran servidumbre. Todos nos veneren. ¡Pídele eso! ¡Corre, tonto! ¡Ve! El pescador regresó al lugar y el pez continuaba en la piscina de roca natural. Así que cuando vio al pescador le dijo: ¿qué pasó, pescador? Ya lo ves, ¿verdad? Todo lo que te dije es cierto. Ya lo comprobaste, ¿verdad? Sí. Quiero decir sí, pero no. No entiendo, pescador. Sí. Lo que pasa es que sí, ya comprobé que es verdad, pero en realidad no es lo que yo quería. ¿Qué quieres decir con ello, pescador? Quiero decir que lo que queremos mi mujer y yo es no una casa, sino un palacio. Ser los más ricos de toda la región. Y tener, por supuesto, a mucha servidumbre. Mucha gente sirviéndonos. Que toda la gente nos respete y hable de nosotros. Bien. Concedido. Concedido, concedido, pero libérame. No, dijo el pescador. Antes necesito cerciorarme de que todo lo que dices sea cierto. Así que el pescador se puso en camino y logró llegar a su casa, que ya no era la misma. Era un palacio impresionante. En el umbral le recibió un criado. Lo guió hasta el interior, donde su mujer, perfectamente bien vestida, con un atuendo, con un ropaje maravilloso, ajuar como ningún otro, lo recibió con un abrazo y le dijo: mira, mira este palacio y toda nuestra servidumbre. ¿Lo ves? Sí, lo ves, ¿verdad? Pero lo que yo no veo es el pez. ¿Dónde está el pez? El pez. Dices el pez, ¿verdad? El pez. Pero si te digo que los hombres son idiotas. ¡Idiotas por naturaleza! ¡Se va a escapar! ¡Corre! ¡Ve y pídele! ¡Que tú seas Dios! ¡A Vishila! ¡Y que yo sea la mujer de Dios! ¡Que tengamos a todos los dioses a nuestro alrededor! ¡Corre! ¡Ve y pídele eso! ¡Corre! ¡Y tráelo porque se me va a ocurrir más! ¡Corre, ve! El pescador regresó al lugar. Pero para entonces... la marea había subido y el pez tuvo oportunidad de escapar. Claro, no sin antes volverse hacia la playa y lanzar una maldición contra el pescador. Y no solo contra el pescador, sino contra todos los pescadores del mundo. Pidió que en adelante el pescador, su familia y todos los pescadores fueran pobres,
muy pobres. Por lo cual, hoy, todos los pescadores que conocemos, o al menos la mayor parte, en todo el mundo, son pobres. Sumamente pobres. Muchas gracias. Espero que el relato que les presenté haya sido de su completo agrado. Pues como lo pueden notar, hay veces en las cuales justamente estas pérdidas son propiciadas por nosotros. A veces justamente es importante, decía un poeta, Ezra Pound, que es importante esperar poco, así todo lo que llegue es mucho. En la medida en que nosotros esperamos poco, algunos decían que era una visión sumamente pesimista, pero yo no lo creo así. Yo creo que por el contrario, nos da la oportunidad de saber que aunque podemos creer suficientemente en lo que hacemos y el impacto que esto puede producir, también es bien cierto que debemos de tomar en consideración las circunstancias que van a influir y que no siempre dependen únicamente de nosotros para que esto no se realice, y que como consecuencia siempre esta expectativa de tener el ánimo arriba, algo importante, algo que es justamente trascendental para poder impactar sobre esta pérdida. Ah, ya tenemos aquí, ya me están diciendo algo sobre el chat, a ver qué tenemos por ahí. Así es, mi querido Manuel Colchado, qué bueno que estás con nosotros. Y bueno, saludamos a la Escuela Secundaria Técnica 68, a la 56, a Maru de la 77, Ricardo en la 107, Sergio en la 22, Ángel en la 26, Rafael en la 58, dos veces, Rafael, ¿cómo le haces, Rafa, para estar duplicado en el chat? Y Gustavo en la 51, te están mandando muchos, muchos aplausos, dicen, fantástico. Ahí. Bueno, pues están deshaciendo en aplausos, les gustan mucho tus narraciones. Gracias, gracias. Pues recuerden que la finalidad es que esto, de esto sean copartícipes, no solamente que uno venga a narrar, sino la finalidad justamente es que sean copartícipes de la acción, de la trama misma, porque finalmente la mayor parte de los relatos que yo les presento aquí son relatos, algunos muy antiguos, pero por otro lado también hay que definir que llegan a ser relatos que tienen un impacto sobre todo en el ámbito social o de una comunidad o en el ámbito histórico o étnico de ciertas localidades y grupos. Así que pues la finalidad también desde mi punto de vista siempre es invitarles a que aquellos grupos de los que a veces voy lanzando algunos argumentos, pues ustedes investiguen sobre ellos, si tienen algunas preguntas también las hagan para que podamos describirlas en la medida de lo posible a grosso modo. Vamos con algo más del chat. Sí, bueno, ahí tenemos otros dos comentarios más. Dice Maru, gracias a Manuel por su entrega para contar sus cuentos. Y Sergio, gracias a Manuel Colchado por la amabilidad de contarnos esos cuentos. La reflexión del tema central es más impactante en el escucha por el sentimiento con que los expresa. Y Maru confirma, sí, así es, siempre nos trae alguna reflexión. Pues muchas gracias, porque es la finalidad justamente generar reflexiones, pero también generar desde luego emociones. Las reflexiones van muy acompañadas y sobre todo tienen mayor poder cuando estas se manifiestan, en gran medida no impulsadas por una emoción, pero que sí paralelamente se trascienden estas. Entonces la finalidad justamente es ello, ¿no? Recuerden ustedes, hay una frase mongola que dice que no hay que tomar decisiones cuando uno está cuando uno está enamorado o cuando está furioso. Entonces esto simplemente es también desde luego no pensar que netamente es el dejarse llevar por las emociones, pero no hacer a un lado las emociones para que esto nos ayude también a recordar. Hay una metodología justamente también en la India que comprende hablando de las emociones para poder justamente generar mayor capacidad de memoria, y esto es algo comprobado desde ya no cientos de años sino desde milenios atrás. Bien, ahora justamente hablando de la pérdida, les voy a presentar un relato también y en torno a esto de la India, un relato tradicional del periodo védico de la India. Con este me despido. Respecto a otra pérdida, el amor es algo fundamental. Puede un individuo estar muy cerca de nosotros, pero justamente cuando nos encontramos más cerca de él y lo llegamos a perder físicamente, nos damos cuenta de qué tan valioso es. Pero lo más lamentable es cuando nosotros tuvimos la oportunidad de proporcionarle algo y este individuo repentinamente se va. Hay veces en las cuales esto llega a frustrar a algunos individuos, pero esto podemos evitarlo siempre, desde luego dándole la atención cuando se encuentra. Me despido con el siguiente relato. Gracias por sus visitas, gracias por su atención. Recuerden que aquí estamos los días martes. Gracias también a todo el equipo que está aquí atrás, que ustedes no los ven, pero que son demasiados. Se oye aquí la multitud. Así que bueno, pues gracias en nombre de todos. Nos vemos por aquí la siguiente semana. Nos despedimos con el siguiente cuento. Que la pasen muy bien.
Una mujer, además de su hijo, criaba a un gato montés. Tenía el mismo cuidado para el gato que para su pequeño. Lo bañaba e incluso lo alimentaba de su propio seno. Pero continuamente se decía, un gato montés pertenece a una clase de animales fieros que tarde o temprano puede despertar su instinto y hacerle daño a alguien. ¿Con que no le haga daño a mi criatura? Un día, la mujer salió en dirección al río en busca de agua y para ello se hizo acompañar de un enorme jarrón de barro. Este instante fue perfectamente aprovechado por una enorme serpiente negra. Que se deslizó hasta la cuna del niño. El gato montés, acudiendo al aviso del instinto, acechó a la serpiente. Y cuando ésta intentó abalanzarse contra el niño para morderlo, el gato montés se lanzó contra ella y entablaron una brutal batalla. El gato montés resultó triunfador e hizo pedazos a la inmensa serpiente negra. Satisfecho de su propio heroísmo, decidió salir en busca de la madre para demostrarle de qué había sido capaz y de la forma en que había defendido al pequeño, que prácticamente era su hermano. Así que se puso en camino. Logró encontrarla a contraflujo. Ella regresaba cargando el agua en la vasija de barro. Cuando vio al gato montés, con el hocico todavía escurriendo de sangre, pensó que había matado a su criatura. Así que inconteniblemente le dejó caer el enorme jarrón de barro en la cabeza. El gato montés murió instantáneamente. Y la mujer, aterrada, volvió a su casa para cerciorarse del estado de su criatura. Cuando entró, azotó la puerta, pero logró ver a su criatura perfectamente dormida y sin rasguño alguno. A un costado se encontraba el cadáver de la inmensa serpiente negra, hecho pedazos. Madre se dio cuenta del grave error que había cometido. Pero ya era demasiado tarde. Ella misma se había hecho cargo de matar al gato montés, que dio su vida por defender a su pequeño. Desde ese entonces, y en los 2 meses inmediatos subsecuentes, la mujer vivió afligida y sin probar bocado alguno, tal como lo haría una madre que ha perdido a un auténtico hijo. Gracias. Nos vemos en la próxima. Pues, ¿qué tal este?